ahí la tiene. Con más de 1,5 millones de seguidores en TikTok, señores. Ahí está. Eli Ayala. Échale, Tula, te quiero ver. Te quiero ver, Tula. A ver, vamos a ver. Dale. Tula, creo que perdón, se te hace perdón, así. Para. Carlocho, Carlocho, ¿quieres bailar conmigo tú? No, disculpa, Tula, yo quiero bailar con Elisa. ¡No! Con Elisa quiero bailar. Una chica de 18 años. El día llegó, el amor partió. Cuando supo que la distancia invadió, sabíamos que esto iba a pasar, que el amor que tendríamos ya no era suficiente y llegó su final. Yeah. ¡Bravo! Amor, te escucho cantar. ¿No te has visto en algún momento de repente como actriz en una novela? ¿Te gustaría ser actriz? Es mi sueño. Mi amor. Es mi sueño. Bueno, nosotros creemos siempre y lo decimos que para tener un sueño también se tiene que trabajar, se tiene que preparar. Es por eso que este programa tiene algo muy bonito para ti, Ricardo. Por supuesto, porque el valor y el esfuerzo hay que premiarlo. Y mira esto, escucha lo que te voy a decir. Okay. El productor de Los Vilches, de Te Volveré a Encontrar y próximamente de Princesas, que la va a romper en América Televisión, que también es director de la Academia de Actuación Arte y Escena, quiere entregarte una beca completa del módulo de actuación que empieza esta misma semana para que puedas estudiar actuación. Y por supuesto, para todo el público que quiera prepararse en el mundo de la actuación, adultos, jóvenes y niños, no dejen pasar esta oportunidad en Arte y Escena. Ahí está, Arte y Escena te da tu beca de actuación. Hoy, mi amor, empiezas a estudiar. ¿Y sabes con quién? ¿Sabes con quién? ¿Con quién? ¿Con quién? Con el gran actor Paul Vega. Nada más y nada menos para que empieces. Gracias. ¿Cómo te sientes, Eli, con esta noticia? Estoy muy, muy feliz. Bueno, es parte de lo que yo me proponía a futuro, la verdad. Yo siempre, bueno, la gente a mi alrededor a veces no me daba alas para continuar en esto de lo que son mis sueños, pero yo siempre he sido muy perseverante y con la ayuda de Dios siempre me encomendaba en Él y Él me ayuda en este. Mira, oye, qué articulada es. Es muy articulada, habla muy bien, nos ha llenado de energía. De verdad, llena la pantalla. Discúlpame, Tula, pero ya te puedes jubilar este año. ¡Qué hermosa! Talentosa que eres. Hasta me has hecho, mira, de verdad que me provoca hasta llorar.